es que estábamos jugando ahí como que un juego de retos nada más. Desvistiéndose. No, pues ustedes quieren hacer otras cosas entre los dos, vayan a tomar la fuerza. Pero ya nos vemos más bien de noche. Hola amigos de Facebook, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con Tania Saranchi. Hola. Acá en la ciudad de Otavalo, vine de visita. Está la camipana Marcos de Otavalo, a la linda ciudad de Otavalo, la ciudad de los ponchos. Y bueno, vine acá a la oficina y me encontré con Tania, he estado aquí solita, pues la guagua. Sí, estaba pasando unos videos que grabamos en la mañana. Oye, pero yo antes de comenzar la broma, algo tenía que conversar contigo. A ver, ¿qué? Que algo me estabas ahí diciendo de qué show, o sea, dices que show de lo que me ven las huevas, de lo que veo las huevas y todo lo que anda pasando en mi vida personal. No, yo creo que sí es show. Y si no es show, también a lo mejor te lo mereces. Pero bueno, le vamos a hacer una broma a Marcos Otavalo. Como yo ya estoy soltero, ¿tú estás soltera? Estoy en veremos. ¿Cómo que veremos? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? No, que yo luego no quiero tener problemas con maridos ni con nadie por ahí. No, sí, ya ha sido el cacho de medio Ecuador. Uno más. A veces toca ser el mozo, pues a veces toca ser el mozo. Sí. ¿A ti te ha tocado ser la moza alguna vez? No, la verdad. Todavía, no, nunca, jamás. Todavía no. ¿Y a ti te gustan menores así o prefieres mayores? Prefiero mayores. Pero un poco de colágeno de vez en cuando no hace mal. Sí, de vez en cuando. Yo creo que sí está mal. Porque el día de hoy, literal así, llegué, Marcos me mandó la ubicación de la oficina y vine, subí todo y ha estado la Tania solita. Sí, es que se fueron al almuerzo. ¿Y por qué tú no te fuiste al almuerzo? No, o sea, sí, yo también fui, pero yo volví antes porque tenía que pasar unos años. Así que bueno, se me ocurrió hacerle una broma a Marcos Otavalo de que estoy con Tania aquí en su oficina. Justo traje un traguito, porque ya sabe uno que cuando viene a cualquier lado, viene, toca venir con algo, no con las manos vacías. Así que traje un traguito. Así que vamos a estar o que chupando, como que vacilando, dándonos unas par muchas, sí, o no puedes, o cuánto es. No, igual vamos a montar una vez más el show, pues, de tu vida. Pero si quieres, esto no es show. No. No, yo ya no caigo en tus shows. Bueno, para todos los que piensan que es show, no es show. Salud, salud, salud. Salud. A los años que nos vemos, ¿no? Tú me conociste cuando era... Sí. Guaguito. Mucho mayor para ti. ¿En serio? ¿Qué edad tienes tú? 32. Yo tengo 24, ¿pero qué son? 6, 7, 8, 8 añitos. Nada. Sí, estás pasada. Ese día está parqueado, acá abajito nada más. ¿Yo estaba parqueado? Sí, acabamos el parqueado. Ya, entonces, claro, vos pótale como por ahí. Sácate el collar. ¡Ay, no! Sí, en plan me has estado desarmando. Uno de los, las alpargatas, un hito por ahí fuera. Sí. Oye, pero Tania, tú ya estás ya como para esa paginita azul, ¿ya? ¿Cuál es la página? ¿No sabes cuál es la página azul? No. ¿Dónde me falta estar? A ver, ahí sí. Pues como que estamos así. Sí se ve bastante real, ¿no? Así, no te sientas ahí, yo me siento en mis pies. Yo como que... Bueno, yo estoy medio despeinado, así. Ya, es como que estamos así chupando y como que estoy diciendo, oye, Tania, no sé. Estamos entrando en ambiente. Bueno, entonces, a ver, ¿dónde le podemos esconder el celular? ¿Será que se enoje, Marcos? Pero eres medio enojado, ¿no? Pero me hace pues lo lejos. ¿Viene, viene, viene? También tendrías que haberme llamado antes, pues me hubiera pedido permiso y nos hubiéramos visto por papá. Ya te estoy grabando. Marcos, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué más? Hola. Hola, ¿qué más? A los años. Nada, es que estábamos esperándoles y como trajo un whiskycito, estábamos ahí tomando un poquito con Tami. Sí, ves que parece ya sacado la ropa y... ¿Qué están haciendo? Pero es que hacía calor, por eso me quité. Sí, es que está bastante calor aquí en tu oficina. No, vale, que pero no pasa nada, no pasa nada. Solo estábamos conversando, ¿te acuerdas que hace años nos... Claro, sí. Que grabamos contenido y íbamos acordándonos, así que grabábamos full antes. Claro, no vale, pues a mí. Pues te andan en las piernas, ¿qué parece? Ah, Pero no pasa nada, o sea, sí, yo... Ya está la... ¿Cómo estás acá? Pero yo estoy... Es que estábamos jugando ahí como que un juego de retos nada más. Desvistiéndose. Pero es un juego así de como que te tomas o te sacas una prenda. Entonces, como no quería tomar, estaba ahí como que sí, sacas una prenda nada más. Saco. Entonces ella me sacó el saco nada más. Pero él nomás solo el saco, tú casi sin el anaco. Sí, un poquito picado.
Es que él ya vino muy aplicado. Oye, mira, la otra vez ya pasó algo parecido. Dije, no, tomen la piscina. No me gusta que tomen la piscina. Ah, pero yo traje para todos. Pues para ti también, para festejar un rato, pues. Pero sí, las dos sí creo que se han estado acabando. O sea, sí estábamos tomando un chance. Sí estábamos ahí recordando los viejos tiempos cuando grabábamos, cuando éramos más guaguitos y todo. Y éramos ahí, pues, conversando. Le estaba diciendo a Tami que estoy un poco despechado y... Por eso, o sea, lo que le ha pasado con la Tami. No se preocupe si al final, o sea, al final... Sí, no, gracias. Libres, ¿no? Que podemos todavía estar para él. Pero viste, yo como voy a estar, no sé. Pero solamente le estaba aconsejando, nada más. Y como ella ya tiene más experiencia y todo eso, o sea... Sentada en las piernas, ¿no? Están haciendo otra cosa ya que... Mejor párate también. No, si es que estás ya un poco mal también. Pero no pasa nada. Mejor párate. Ya, también, ya no pasa nada, Es que a mí se llegan los otros también. Claro, ¿cómo están? Sí, como 15 minutos y ya llegan todos. No, no vale que estén dando esa imagen aquí. A mí no me gusta que estén así. No, mejor, o sea. Así te dije, el maño es aburrido. Pero va a empezar con esto. Tú tal vez luego te arrepientes porque estás un poco tomada, mejor. Sí, sinceramente, me parece que está aprovechando lo que está tomada. O sea, si van a estar con sus cosas, entonces mejor para ellos. Vamos conmigo, Carlos. No estamos, pero sí, recién comenzamos, estábamos tomando apenitas. Hace rato llegué, como tú me mandaste la ubicación. Están besándose con... Ay, pero es un piquito y no pasa nada. Dice que tú ya has venido y ya está. Se te nota que estás un poco mal. No estoy mal. Ustedes me conocen desde hace muchísimos años. Y rápido. Sí, la verdad sí me sale. Vamos. Pero ya nos vemos entonces más luego. Ya solo... Vamos a seguir tomando. Pero solo grabamos unos videos con Marcos y de ahí seguimos. Sí, yo pensé que viniste para grabar conmigo. No, sí. Pero es que solo traje una botella por lo que me traje de tu oficina. Solo para festejar nada más. Pero como estaba también aquí, me puse a tomar un poquito con ella nada más. Sí, ya le gusta el trago, pero... Ah, pues también te gusta ya, que te... Ya, mejor toma un poquito, ya no estés enojado. Tomemos. Ay, están tomando puta. Verán que solamente nosotros no estarán yéndose de sapo, que nos han visto así. Sí, oye, no es así nada, colita. Ya van a estar ahí chismoseando. No, es que están a estar mañana las cámaras de seguridad de aquí. Claro, habrá cámaras de seguridad. Sí, nosotros no solo tenemos nosotros, sino si tienen WhatsApp, está mi... Pero que pensé que iban a regresar rápido. Sí, dijeron que recién estaban... Claro, ella nadie me dijo todavía se demora, por eso... O sea, que nosotros nos demoramos, le encontramos encima del escritorio a ustedes dos ya. Es que, mira, Kike, sobre todo tú, siento que... Tú también, que te debías cuidar la oficina. Bueno, el Kike pudo haberse desbaratado, pero tú debías como que respetar la oficina. Puede ser la misma. Ni yo estoy aquí besuqueándome, teniendo atención. Todavía no le estrenarás a la oficina. Yo ves que va a respetarme, es mi lugar de trabajo, y le cierras mi. Qué pena que venga a ser ella primero, venga a estar ahí desbaratándose. Te juro que si no es contigo, no sé con quién viene a estar así, en la primera ahí. Pero no pasa nada, ya estamos solteros y ya solo estábamos tomando un chance y conversando y jugando un juego nada más de prendas. Una cosa llegó a otra, pero no pensábamos que iban a llegar tan pronto. O sea, pues sabes que yo vine para grabar contigo y todo. Terminan de tomar de regreso, pero no te enojes, oye. ¿Qué idea tienes? Primero que terminen de tomar, pues sí, ya no van a tomar. En tal caso, votemos tú ya. Ay, sí, tomamos. No, pues pero mejor. ¿Cómo vas a votar si tomemos un poquito hasta soltar los nervios y ahí sí podemos grabar algo? No, pues ustedes quieren hacer otras cosas entre los dos, vayan a tomar la fuerte. Pero ya nos vemos más bien de noche, entonces. Ya nos vamos tomando. Nos vemos de noche y eso nosotros sigamos avanzando con lo de... Bueno, pero también ya está, madre. Con lo de las grabaciones. ¿Cómo grabamos con Tami? Si ya está mal, vamos, te acompaño. No está mal, estamos bien. ¿Se te nota que estás mal? No estás mal, saca del alpargate, saca del coche, y sentada en las piernas y besando. Ve, no digas, pues, fue un pico, ve, así empiezan los chismes. Vamos, Tami, te acompaño para que vayas a tu casa, descanses de ahí bien. Ay, otro día se pasa la noche. Ya, bueno. Oye, pero ¿qué haces? No, ¿qué estás tomando aquí? No, pues es una broma, Marquitos, es una broma. Ya, ahí está, ya están las cámaras, Yo te estoy viendo cómo vienes por ahí. Ay, si ves que es feo. Claro, no. Dejaron. O sea, antes estábamos practicando también un poco la escena, pero... El pico cayeron. Ya, pero no te enojes. No. A los años que nos vemos. Sí, aquí estamos. Sí, mira, soy... Te aprovechamos, nada más. Bueno, espero que les haya gustado la broma. Pilas a todos los viejitos que se vienen con...
rato, así que pilas.